Comparezco tras la reunión que se ha producido entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que también he participado al final de la misma. Y en esta reunión, que creo que ha sido una reunión productiva, de buen tono, fructífera, se han hecho distintos planteamientos que tienen que ver con la realidad política de Canarias. La agenda canaria, su contenido, su cumplimiento y también, lógicamente, el fenómeno migratorio. Por empezar por este punto, decir que se ha trasladado por parte del presidente de Canarias la situación que en estos momentos tiene Canarias, que todos conocemos con respecto a los menores no acompañados y lo que supone eso desde el punto de vista también del erario público de Canarias, de la financiación que en estos momentos está cometiendo el gobierno de Canarias ante una responsabilidad que si bien es autonómica, estamos hablando de una cantidad muy por encima de las que había en los años precedentes. Y en ese sentido, como saben todos, en el año 22 y en el año 23 se arbitraron de manera extraordinaria dos enmiendas por 50 millones de euros cada una de ellas, 50 millones en los presupuestos del año 22, 50 millones en el año 23, pero en el año 24 tenemos presupuestos prorrogados y por tanto no caben esas enmiendas y no hay partida económica. Bueno, pues hemos cerrado un compromiso, hablado también con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda para al menos en lo que queda de ejercicio, que el Gobierno de España aporte esos 50 millones que estaban en las enmiendas de los años anteriores, al menos esa cantidad, y para ello pues se supone que en los próximos meses se procederán las reuniones respectivas para poder cerrar las cantidades, que lógicamente es un alivio relevante a la cantidad que aporta el Gobierno de Canarias. Y lógicamente hemos seguido avanzando en que la única solución posible es una modificación legislativa. Modificación legislativa que exige obligatoriamente que se apruebe por la mayoría del Congreso, en la que también es fundamental el apoyo de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Y como saben también todos, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo junto al presidente del Gobierno de Canarias durante casi un año de negociación permanente para cerrar un texto, registrarlo el pasado 13-15 de julio, que fue cuando se registró y votado el día 23 de julio, lamentablemente, ese texto y esa proposición de ley no fue admitida a trámite porque hubo votos en contra, cuando es la única solución posible, porque otros mecanismos que no exijan voto en el Congreso ya se hicieron en el pasado. Quiero recordar que al final del año 18, con Pedro Sánchez ya de presidente del Gobierno de España, se aprobó un real decreto, este no precisa ser convalidado en el Congreso de los Diputados, con un aumento en las cantidades económicas para los menores no acompañados, pero que luego, por ser voluntario, no dio los resultados que se perseguían, ¿no? Por tanto, tiene que darse una modificación de la ley y, por tanto, hoy hemos compartido la necesidad de seguir avanzando para que se sume, en este caso el Partido Popular, a ese apoyo y poder trabajar. No hemos roto el contacto con los grupos parlamentarios en el mes de agosto para que podamos seguir en el mes de septiembre para, si finalmente así se consigue, que esta modificación de la ley sea una realidad. Algo inédito que se intentó en el pasado, que nunca se había hecho hasta ahora. Llevamos 30 años intentando esa modificación legislativa, pero que precisa, repito, para su aprobación una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y ya para acabar, hubo otros asuntos también que se han planteado. Decir también que estamos en la isla de La Palma y agradecer también que el presidente del Gobierno de España y también el de Canarias y también que le habla como ministro estemos en la Isla Bonita, en la que el apoyo del Gobierno de España ha sido muy importante. Estamos hablando de 980 millones de euros desde que se produjo la erupción del volcán, que han ido para ayudar a las empresas, a los agricultores, a la sociedad palmera, para también tener respuesta habitacional, para carreteras, para infraestructuras agrícolas, también para el consorcio de viviendas, que es importante la cantidad, 237 millones, pero 700 millones vienen directamente de las partidas de los presupuestos de los distintos ministerios del Gobierno de España desde la erupción al día de hoy. Va a continuar ese apoyo a la isla de La Palma. Creo que era importante también que el presidente del Gobierno de España estuviese en la Isla Bonita en el día de hoy. Señor ministro, la situación de Canarias es desesperada. No es problema de dinero, el problema es soluciones. Al margen del Partido Popular y de otros partidos que lo apoyan, el Gobierno tiene que gobernar y buscar una solución con el resto de comunidades o por lo menos con las comunidades más solidarias. Sí, pero voy a ser claro. Del mismo modo que la competencia de los mayores de edad es del Gobierno de España y, por tanto, se han arbitrado en distintos lugares de Canarias y también del resto del territorio español para dar respuesta a los mayores de edad inmigrantes, la competencia de los menores, así está la Constitución, así están los Estatutos de Autonomía, es de las comunidades autónomas.
Y por tanto, no puede el Gobierno de España derivar a menores a otras comunidades y dar la tutela a esas comunidades, porque eso está fuera del marco constitucional. Por eso hay que cambiar la ley. La reforma. Para de la cambiar ley. La ley, necesitamos. No se ha hablado en la reunión del decreto ley. No se ha hablado en la reunión del decreto ley. Se ha hablado de conseguir los apoyos suficientes, ya sea decreto ley, proposición de ley, del mecanismo legislativo mejor, más rápido y urgente, que garantice su aprobación y su ejecución inmediata. Quiero terminar al respecto diciendo que, de haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite de la proposición de ley, llevamos trabajando un año, Gobierno de España y también Gobierno de Canarias a través de su presidente, el próximo mes de septiembre ya podría estar en vigor. Ya se estaría aplicando. Porque sería de urgencia y también incluso de lectura única, era lo que nosotros planteábamos. Por tanto, no fue así. Y lo importante ahora es caminar para adelante y buscar fórmulas para que esto se pueda dar en el menor tiempo posible. Ministro, se esperan más de 1.000 migrantes cada semana, ministro. La situación es desesperada de Canarias. Usted conoce bien esta tierra. Hay que buscar soluciones del Gobierno de España y el decreto ley es ahora mismo necesario para esta comunidad. Pero yo creo que voy a responder a lo mismo. Si mañana, el martes, se aprobara un decreto ley, 4 semanas después se quedaría invalidado. No habría ninguna opción. Porque el texto que hemos registrado, lo podríamos llevar al Consejo de Ministros el próximo martes, 4 semanas después, no habría ninguna posibilidad porque no hay apoyo parlamentario. Lo hemos visto el pasado 23 de julio. Por tanto, si no tuviésemos que llevar esa aprobación al Congreso de los Diputados, pues el Gobierno lo tendría mucho más sencillo. Pero eso solamente cabe con el Real Decreto o las resoluciones. No admite modificación legislativa. Y eso lo comparte el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España, quien les habla. Que, por cierto, hemos trabajado denodadamente para conseguir un texto que no se había logrado nunca antes, y les puedo asegurar que se intentó por otras comunidades, para que dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno, en este caso, de Canarias, junto a Ceuta y Melilla, pudiéramos dar una respuesta a la situación migratoria que tiene estos territorios. Y, por tanto, medidas y soluciones hemos puesto. No hemos sido nosotros los del no. Habrá que preguntarles a los del no por qué no admitieron a trámite justamente esta proposición de ley que hoy estaría ya dando sus últimos coletazos para entrar en vigor. Y hubiese sido con un amplio consenso. Pero eso no me corresponde a mí responderlo. Tienen que responderlo los que han votado no, porque 9 grupos parlamentarios votamos sí en el Congreso de los Diputados. ¿Las exigencias ministro, que pone el Partido Popular son asumibles para el Gobierno de España, como establecer un cupo, una financiación adecuada, la declaración de emergencia nacional? De mismo modo que digo que no hemos roto los contactos con los grupos parlamentarios y, por tanto, estamos en disposición de caminar y sentarnos con todos los que así quieran e intercambiar, como hemos hecho documentos, quiero decir 2 cosas con claridad. Con el partido con el que más hablamos y más hablé y más documentos intercambié e intercambiamos, y a quienes más le incluimos en la proposición de ley que se votó el 23 de julio de todos los grupos políticos, fue al Partido Popular. Y eso es demostrable. Fue al Partido Popular que finalmente votó no. Y también tengo que decir que esta misma semana el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley de la que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. Si queremos caminar en propuestas constructivas, creo que los pasos deben ser otros. Pero en cualquier caso, repito, hemos compartido la necesidad de esa modificación legislativa y sé que luego comparecerá el presidente canario, va a agradecer también el compromiso que está teniendo el Gobierno de España en poder arbitrarla y conseguirla, ¿no? Pero no depende de nosotros. Nosotros ya hemos dado el voto. Depende de que seamos más síes que noes, ¿no? Y esto hay que hacer esa exigencia a quienes están votando, ¿no? Ministro, ¿qué le parece que finalmente Galicia y Castilla y León hayan reculado en su ofrecimiento a acoger más inmigrantes, más menores? Bueno, también es algo que tendrán que explicar en este caso, porque fueron unas declaraciones, si no recuerdo mal, del presidente de Canarias diciendo que iban a aceptar más menores y finalmente parece que le han corregido esa afirmación. Yo lo que espero es que tengamos un partido de la oposición, que es el mayoritario en el Congreso y en el Senado, con 11 presidencias de las autonomías, que cogobierna en Canarias y, por tanto, conoce bien el problema porque gestiona Canarias, el Partido Popular, y preside las ciudades de Ceuta y Melilla, que se coloque en el lado de la solución y no en el problema. Que se coloque en el lado del acuerdo y no en el lado de las dificultades. Que se coloque final en la solución histórica de tener una proposición de ley, un decreto ley, la fórmula que acordemos para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería o no, que pase a la historia diciendo que ha sido de los partidos que lo impidió. Y, por tanto,
nosotros estamos haciendo nuestra obligación como gestores en la gestión del gobierno de España. Y otros la deben hacer de manera idéntica y análoga en donde gobiernan, como las ciudades autónomas o la comunidad autónoma de Canarias. ¿Qué fecha para la conferencia de presidentes? Bueno, la conferencia de presidentes ya lo anunció el propio presidente del gobierno de España en su última comparecencia pública, que incluso avanzó que iba a ser en Cantabria. Ya en septiembre empezaremos todos los trámites para su preparación, incluiremos los asuntos que se quieran poner. El Partido Popular pide que hablemos de inmigración. Cabe que se hable de inmigración, de vivienda, como adelantó el presidente Sánchez, de otros asuntos. También tengo que decir que la conferencia de presidentes es un foro de acuerdo, un foro de consenso, un foro de cogobernanza y otro foro para la discrepancia y para el enfrentamiento político. Y yo espero que, también diciendo esto, caminemos con distintos puntos una vez que ya se cierre esa convocatoria y sea como las anteriores, constructiva. La última fue aquí, en la isla de La Palma. Y tan constructiva fue, que estaban todos los presidentes de todas las comunidades autónomas, algo histórico. Y además aquí se aprobó una modificación del reglamento de las conferencias de presidentes, ¿no? ¿Y es usted optimista? ¿Cree que se va a llegar a un acuerdo? Y porque yo... Bueno, yo en creo este que se alarga esto demasiado y si no hay acuerdo, pues no se podrá votar ley y habrá que recurrir entonces al decreto, ¿no? No, es que el decreto ley también es una ley. Yo no puedo dar el adjetivo de si soy optimista o pesimista. Yo lo que digo es que vamos a seguir trabajando como llevamos haciéndolo desde que se me encomendó coordinar la comisión interministerial, que pronto también convocaremos. Y a través de ahí hemos estado trabajando los servicios jurídicos del Gobierno de España con los servicios jurídicos de presidencia del Gobierno de Canarias y hemos logrado un texto que era algo impensable. A partir de ahí, sinceramente, no esperaba que se frenara su admisión a trámite, porque no era más que eso, era admitir a trámite. Ya había posibilidad de incluso votarse en contra, ¿no? No lo esperaba el 23 de julio, pero ni soy optimista ni pesimista. El tiempo dirá finalmente cómo se termina abordando este asunto, pero sí estoy convencido, lo digo también por mi anterior responsabilidad institucional, que la única solución para que en el futuro esto no se pueda dar, aprendiendo del pasado, es que haya una modificación de la ley. Pero para modificar la ley hace falta, más si es que no es. Vamos a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Vale.